4 vencerá indefectiblemente el día 5 de abril del 2020, fecha en la que serán puestas en libertad siempre y cuando no exista orden contrario emanada por autoridad competente. En consecuencia, impongo el pago de 280 días multa que deberá abonar cada una de las sentenciadas a razón del 25% de sus ingresos diarios a favor del Tesoro Público bajo apercibimiento de coerción e inhabilitación por el término de 2 años, conforme lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo 36 del Código Penal. No resultando aplicable el inciso primero del artículo acordado por cuanto sean sentenciadas, de que sea función, mandato de condición alguna. Muy bien. Dígame, llamada, que su duda es que si tiene que quedarse acá todo el tiempo. Eso, dígale que eso ya es una parte de la consulta con su abogado. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces la, ustedes han escuchado el fallo y tienen que expresar su conformidad o su disconformidad. Para ello pueden también consultar por su defensa.